Les contamos que el Ministerio de Educación informó que se calcula la reapertura de 2.000 escuelas rurales tras el anuncio del presidente Lenín Moreno anoche en cadena nacional. Se impulsará una reducción en la carga administrativa de los docentes. En esta carpeta, Ana María Pavón reúne todos los documentos que llena cada mes y que debe presentar al final del año escolar, como parte de sus actividades como docente del sexto año de básica en una escuela en Quito. Una serie de papeles que llenamos y no tienen bastante, digamos, importancia. El trabajo que tenemos que hacer los docentes es el aula. Se trata de informes que van desde las reuniones con padres de familia hasta un inventario del material didáctico en su aula. Elaborarlos le toma entre 1 y 2 horas diarias. No disponemos de un computador para cada docente, por ejemplo, o para hacer una planificación didáctica. Entonces, por ese motivo es que la tarea que no alcanzamos a hacer aquí lo terminamos en casa. Ante esto, el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional, anunció que será reducida la carga de trámites administrativos que actualmente están obligados a cumplir los docentes para que su tiempo lo inviertan en las aulas. Hoy, el profesor tiene que llenar alrededor de 30 formularios administrativos, reduciendo significativamente su tiempo, que es precioso para preparar, para dictar clases. El mandatario anunció también la reapertura de escuelas rurales que fueron cerradas en el régimen del presidente Rafael Correa. El ministro de Educación detalló que serán 2.000 los establecimientos que retomarán sus actividades entre este y el próximo año. ¿Cuántos recursos se tienen para esto? Más o menos 70 millones de dólares. Habrán cambios también en las materias de la actual malla curricular. Vamos a hacer un afinamiento de los currículos, sobre todo en lo que sería estudios sociales. Las autoridades anunciaron además que las escuelas del milenio serán reutilizadas en la educación técnica. Karen Haro, TS Televisión.